dejarlo así unos días. Quizá hasta una semana. Llama. Diles que vamos. En cuanto haya vía libre. Desmond Miles. Tu vida ha cambiado mucho en muy poco tiempo. Hace un par de meses estabas sirviendo copas a banqueros y famosillos. Y mírate ahora. Eres un asesino. Uno de nosotros. Uno de los buenos. ¿No te parece bien? Hombres y mujeres dedicados a proteger y preservar la vida humana y la libertad. No como esos templarios. Autócratas fríos y calculadores, ebrios de poder, obsesos del orden, todo eso. Hacemos lo posible por detenerlos. Sí. Hacemos lo posible. Ya recuerdas todo esto, ¿verdad? ¿Recuerdas el Animus, la máquina que usamos para desentrañar la memoria genética y revivir las vidas de nuestros antepasados? Primero fuiste Altair, un estoico asesino del siglo XII de Tierra Santa. Luego fuiste Ezio Auditore, un acaudalado italiano con carisma y talento para la venganza. ¿Y qué tenéis los tres en común? Exacto, el fruto del Edén. El extraño artefacto que dejó atrás esa gente. Los que nos precedieron. Conoces el poder del fruto. Tú mismo fuiste víctima del mismo. Ha sido divertido, ¿verdad, Desmond? Pero eso va a cambiar. Tu mente se fragmenta, se hace añicos poco a poco y si no descubres un modo de despertar, podrías acabar perdiéndote. Para siempre. Muy bien. He apagado el sistema de seguimiento del Animus para liberar memoria. Pero aún así sigue siendo arriesgado. Desmond se encuentra bien. La partición funciona. El Animus es estable y tiene buenas constantes vitales. Por ahora. Esto sirve para recrear recuerdos, no para simular procesos cognoscitivos completos. El Animus cumplirá su parte y Desmond hará el resto. Pasa de largo. ¿16? No, ¿no te dijeron cómo me llamo? Ah, maldita sea, ¿aún sigo en el Animus? Menudo shock has sufrido ahí fuera. ¡Rebeca! ¡Sácame de aquí! No pueden hacer nada por ti, Desmond. Estás destrozado. Tu mente está... destrozada. ¿Destrozada? Yo me siento bien. Así me sentía yo. ¡Y mira cómo estoy! Hablemos, amigo. Acompáñame. ¿Qué es este sitio? Es bonito, ¿verdad? Son las entrañas del Animus. El programa de prueba original. Esto no son recuerdos, solo física básica, simulaciones de climas... ¡Hola, mundo! Tienes suerte de que a alguien se le ocurriera conectarte aquí. Te ha salvado la vida. ¿Salvarme de qué? Ahora mismo deberías estar ingresado en un hospital babeando y mordiéndote la lengua. Por ahora, el Animus te mantiene intacto. Evita que tus antepasados queden reducidos a un enorme revoltijo. Pero si no encuentras un nexo de sincronización, todas esas personalidades se mezclarán. Y no será agradable. ¿Un nexo de sincronización? Ahora llego a eso. Calma.